Sis centres educatius de la ciutat han participat en l'edició número 27 de la Mostra de Teatre Escolar de Dénia, celebrada al Centre Social amb la presència i implicació de més de 200 alumnes. El Fermai d'Or es posava repartint els diplomes acreditatius als protagonistes de cada obra, directors, tutors i actors. Allí és número 3 amb Redes, el Col·legi Sagrado Corazón que posava en escena el conte popular rus Orozco. Besanes amb el llibre de la selva, Col·legi Mongó que representa quien ha bailado con los patines, Cervantes amb contes dels Grimm i Yeveig. De la present edició s'ha destacat la qualitat de les representacions. Com se nota que hay calidad, que hay expresividad, que hay creatividad en este pueblo, en todos. Pues yo estoy ahora defendiendo nuestros colegios, 27 años de la Mostra de Teatre Escolar, participación de 6 colegios, algunos no han participado porque no han podido mezclar con temas, otros temas de extraescolares, pero yo quiero destacar, yo he estado los seis días de las 6 obras y de verdad, mucha calidad. La enhorabuena a los que les han organizado, los tutores, los que les han ayudado a que los niños expresen con estas obras un nivel alto en cuanto a la interpretación. Muchos niños han participado, que es importante, alrededor de 200, y encantadísimo, encantadísimo. I tan encantats que ja es pensa en programar la següent edició amb novetats com augmentar el número de representacions. Vamos a por la 28 y esto, algunos colegios ya me han dicho que el año que viene participarán porque, ya te digo, están encantados y es una actividad para los niños saludable, creativa, se expresan. Y fíjate, una iniciativa que un colegio ha interpretado 5 veces la obra para que lo viesen los demás colegios. A veces no se puede por sitio, por tener infraestructuras. Pero vamos a intentar, si no 5, que la mayoría de las obras que interpretan las vean los demás colegios. Eso es una manera de fomentar, ellos participan 5 veces, practican y aportan a los demás colegios su trabajo. Prèvia a la cloenda actuava l'últim dels col·legis participants, Yeveig, on la seva companyia de teatre versió plural presenta Endènia i la Marsala versus Faula del Menfotisme valencià. Un repàs a la història del municipi que va comptar amb entrades triomfals, coreografies militars a l'estil de Michael Jackson i un gran treball actoral. També va haver lloc per a la crítica social i política actual. Obres totes elles atractives que endinsen als alumnes en un art tan creatiu i lúdic com és el teatre. A los profesores que sigan en esa línea, que no se desanimen en absoluto, y yo creo que esto es vocación, si no, no llegas a hacerlo. Y a los niños, la verdad es que todos no van a llegar a ser unos actores, actrices, pero sí que de alguna manera aquí se nota ya y por dónde van las inquietudes de los niños y las niñas, y esto espero que sea el comienzo de futuras carreras de profesionales, de actores y actrices. La mostra ha estat organitzada un any més per la Regidoria d'Educació.